estoy. ¡Buenos días, pichuchis! Aunque parece que esto es otro día. ¡Es el mismo! ¡Es el mismo día del árbol! Y después. Y después. Y es que hemos montado el árbol, hemos decorado la casa, más o menos como habéis visto, porque seguramente ya habéis visto, aunque yo aún no he editado el vídeo, vosotros ya lo habéis visto. ¡Qué suerte tenéis, eh! Pues nada, nos hemos ido de casa porque hace un día súper bonito, es domingo. ¡Vamos, Bibica! ¿Me sacas tú la correa de Bubu, porfa? Trae. A ver, vamos a ponerle la correa a Bubu. Amiga, no te quedan balas. Ah, sí, mi amor, ven aquí. La mochila está ahí, cógela tú, ¿vale? Que la mochila está en tu asiento. Madre mía, cómo está el parque. Bueno, y nos hemos venido un ratito al parque con Marco porque hace muy, muy buen día. Aunque es un poquito tarde, son casi la una y es la hora de ir a comer, pero digo, bueno, si es que si no, no salimos nunca de... ¿Dónde dice que está? De casa, en tu asiento. Porque, como ya sabéis, Marco duerme 3 horas o 4 por la siesta, nunca sales de casa con Marco. Entonces, o le atrasas la siesta y la comida o no sales de casa con Marco. ¡Uy, mi nene! ¡Vamos al parque! Jolín, no veo nada. Y esta vez nos hemos decidido a coger a Bubu con nosotros, aunque no creo que está permitido el perro aquí dentro del parque, pero lo hemos cogido con correa. Llevamos bolsas de caca. Mira qué contenta está mi nenita. Ay, qué contenta que está mi nenita. Ay, ay. Marco, ¿dónde vas? ¿Al parque? Aquí, al parque. Está lleno el parque, ¿eh? Madre mía, cómo está. Uy, uy, despacito, despacito. Vamos a atravesar el parque. Qué ganas. Qué ganas tiene. A ese, Marco. Hace mucho que no vamos al parque, ¿eh? Allí, a ese. ¿Cuánto hace que no venimos aquí, Gordi? Un montón, más de un mes, ¿no? Sí, casi. ¡Vamos! Ven, que está aquí el parque de nenes. Aquí, aquí, Marco, aquí. Ven. Me cuelo en este vídeo para felicitar a una cumpleañera. A Lene de la Rosa, hoy es tu cumpleaños. Es 9 de diciembre. Espero de corazón que este vídeo no salga con mucho retraso para poder recibir tu felicitación en tu día. Espero que tengas un cumple súper, súper bonito con gente que te quiere al lado, que te den muchas sorpresitas, que te regalen muchas cosas, que te mimen mucho y espero que pases un día precioso. ¡Mua! Buenos días, pichuchis. Estoy aquí con mi nena y con mi nene hambriente. Ay, son las 8 de la mañana. Y no sé por qué tengo la impresión de que son las 5. Tengo un sueño que me caigo. Y eso que me he dormido sobre las 11 y media o por ahí, que tampoco es tarde. Bueno. Yo creo que este niño tenía hambre porque anoche no comió muy bien. Y... porque estoy... estuvo su primita aquí, mi hermana, con mi cuñado. Entonces, como cuando están solos, como que están eufóricos y están emocionados y tal. Y entonces, como que no me preocupo. Digo, bueno, pues si no han comido, porque están los dos ahí que gorda. No puedo parar de bostezar. Me caigo de sueño. Bubú. Hija, no, uf. Pues eso, mi nena que me quiere mucho, sí, mi nena, me quiere mucho, hija, quiere mucho mamá, pero si has dormido conmigo, gorda, otra vez, ay, ¡pua! Deja de besuquearme tanto, hombre. Bueno, ay, hoy es lunes. Es que me caen las lágrimas, de verdad. Tengo mucho sueño. Hoy sí que sí, quería decir que tengo un montón de trabajo en casa.
Es como que me tengo que poner ya con la limpieza para la Navidad. Entonces es como que ya hay que limpiar todo a fondo, ¿no? Ya no es limpio un poco el polvo y no sé qué, ya es quito todo. Así que menos las cortinas que las he lavado cuando estuvo mi madre aquí, voy a limpiar todito. Así que hoy voy a tener un día que ni os cuento. A saber qué voy a grabar hoy. A ver si Pichuchi llora cuando termina el biberón. Porque eso es ley. Marco dice, voy a echar mare. Muy bien, mi amor. Nada de llantos. Qué bien. Capacul, el de mami. Y ahora mami. Y así pone capacul, mami. Uy, ¿te lo vas a meter en el ojo? ¿Por qué? Se pone capacul, mami. Muy bien. ¿Te ayudo? Muy bien, Marco. Bravo. Gata, mami. Ay, Dios, qué mal lo hago. Así, muy bien. Ay, qué bebé más cansado. ¿Por qué no has dormido un poquito más? ¿Eh? ¿Cantinflas? ¿Dónde hay braduzo, mamá? ¿Y braduzo? ¿Dónde hay braduzo, mami? Aquí, mamá, ¿te place, mami, braduzo? Braduzo, mira. Ahí se pone la loca. Ahí pone tú la loca, mami. Mira, aquí tiene un hilo. Mira, coge el hilo. Ahí pone la loca, mami. Ahí se mami, bravo. A colo, mami. Uite, esta era ti, mami. Uite. ¿Tú ves que haré WhatsApp, mami? Uite. Pone ahí, mami, allá. Allá, cuatro, mami. Ya. Gata. Así. Muy bien. Déjalo ahí. No, no, mami. Más súper petines, no, no, no tires. Mami, ha sacado braduzo, mamá. Rojo, mami, ¿da? Alto rojo, ¿da? Mamá. ¿A quién estás bañando? ¿Con Bubulina? Que olía muy mal, ya le hace falta un bañito, ¿verdad? Es que me ha vomitado el otro día. ¡No! Hola, Bubu. Hola, Bubu. Hola. Hola y adiós. Ahora se pondrá a correr, ¿no? Cuando termine. La voy a secar con el secador, pero ahora hace mucho. ¿Sí? Si no, se queda helada enseguida. Así, así, los morritos. Los morritos, sí. Los morritos lo ven muy mal. Ah, sí. Bonita que se queda ella peinada. Porque sí. Ven aquí, ven aquí, que lo jugamos. Ven, 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 aquí, aquí, aquí. Ven aquí. Ven, gol. Corre, rápido, 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 rápido. Y el culo, y el culo, y el culo, el culo. Corre, corre. Se pone loca después de peinarla. Le encanta bañarse a mi nenita, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, chicos, mirad cómo tengo la casa. Zapatillas de mar con la cortina. Desastrosamente tengo la casa, pero bueno, estoy esperando que papá se va a ir en media horita. Marco se va a dormir y yo voy a entrar en modo turbo. Marco, ¿va a dormir también?
Bravo. Ya se ha ido Leo a trabajar y yo me he puesto a hacer una sopa de pollo. Marco ya está durmiendo, lo acabo de echar a la cama. Estaréis oyendo creo que todo el día el ruido de la lavadora porque ya es la tercera y en realidad tenía que lavar solo una. Aquí está la segunda de toallas que tengo que tender y la tercera porque Leo, como sabéis, salió de fiesta y tenía el abrigo que le olía a tabacazo y las zapatillas, pero qué olor, por favor. No me quiero imaginar de cómo olía yo cuando fumaba. En fin, y me dio también por lavar con las toallas esta, ¿cómo se llama? Mantita de Navidad, mantita. Manta, no se llama manta. Cubre mesa. Mantel, jolín, qué mal hablo, Dios. En fin, que lo encontré, que es de mi suegro, y lo he metido a lavar porque he visto que tenía unas manchas. Ahora veré si han salido las manchas o no, pero vamos, de todas formas habría que lavarla porque estaba ya guardada ahí desde el año pasado y coge el olorcillo, vamos. Así que nada, voy a tener aquí con la sopa, voy a tender la ropa para que no os ponga otra vez a cámara rápida cosas así, porque son cosas rutinarias que hago todos los días, ¿vale? Entonces, entonces esto aburre un poco. Y luego me voy a poner a editar ya el vídeo que voy a subir hoy. Porque lo siento mucho, no subo vídeo desde el jueves y es que me ha pillado muy mal, con la salida de Leo, con que tuve que dormir en casa de mi hermana, con un gran follón, entonces me ha sido muy, muy difícil editar. Marco. Cucu. Estábamos merendando, chicos. Se acaba de despertar súper tarde. Sí, es menos cuarto. Pero es que se durmió tarde también, hoy sobre las 2 o por ahí. Mi nena, ¿tú qué quieres? ¿Quieres merendar también? Venga, vamos a darle un palito. Ay, no. Y este pichuchi ha dicho que tiene hambre y le había dado un pan de leche y mirad lo que me ha hecho con él. Ha dicho que no, que él quiere galletas. Voy a sacarle un zumito también. No sé si darle un zumito o darle un colacao. Creo que le voy a dar un colacao. Mejor. Sí, mejor un colacao, pero bueno. Creo que se lo voy a dar después de la galleta porque si no va a tirar la galleta. Y en realidad yo también quiero merendar algo y no sé qué. No sé si comerme unas patatitas fritas o un pan de leche igualmente. Bu, 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 bu. Me voy a comer. No sé si me voy a comer. No sé qué comer. Oh, mirad lo que ha recibido Marco. Regalo de un cliente de Leo, que me había mandado Leo la foto cuando estaba en el trabajo y me parecía un tamaño normal. Digo, qué bonito, un osito, que es un osito de chocolate, muy bonito. Pero lo hemos metido en la nevera porque me daba a mí que luego se va a derretir. Y fijaros en esto. ¡Tachán! Más grande que el objetivo de la cámara, o sea, mirad. ¡Qué guay! Esto me lo voy a comer yo. Muchas gracias, muchas gracias, cliente de mi marido. Esto me lo voy a comer yo. Porque es muy gordo, de verdad. O sea, vamos a ver. Se va a comer algo Marco también, pero... Y al final me voy a comer... Mira lo que me voy a comer. El pan de leche de Marco. Y... Jolín, qué difícil. Difícil cuando tienes de todo, ¿eh? Cuando no tienes nada, seguro que te comerías de todo. Patata frita, se ha dicho. Vaya merienda. Ay, ¿no tengo cuenco? No. No, no tengo. Pues este. Y por cierto, acabé de terminar la sopa. Me puse a editar el vídeo
un montón de tiempo, tío, de verdad. O sea, lo llevo tan mal porque edito tan mal y me cuesta un montón. Y me cuesta como 3 horas editar un vídeo, Dios, de verdad. O sea, bueno, hay vídeos que me cuesta pues una hora. Pero estos de Navidad, que si pones musiquita, que si pones no sé qué, que si bla, bla, bla. ¡Madre mía! ¿Tata? No, tata para ti no. Para ti zumito. Y un zumito, Colacao. ¿Quieres esto? Sí. Vale. Muy bien, mi amor. Sí, pero espérate que tú siempre lo aprietas. Dame la mano, déjame la mano. Así, primero, así. Primero chupa un poquito. Muy bien, mira, ya está. Ahora puedes cogerlo. Y lo que os contaba, así que no hice gran cosa hoy, sino que me he sentado 3 horas en la silla para editar. Y he terminado la sopa, he tendido todas las lavadoras. De vez en cuando seco en el radiador ropa y tal, porque es que es un montón. Y nada, no he hecho nada, es que no he hecho nada. Ni he limpiado la cocina, ni nada, nada. Llevo la aspiradora, la otra manual, que la tengo tirada en el pasillo por ahí. Porque de vez en cuando, aunque tenga el robot, de vez en cuando le doy una buena aspirada a la casa. En plan, en los rincones muy bien y tal. Y a veces que tenemos telarañas y eso. Que de hecho, cuando pusimos las luces he visto una bien grande, así que voy a por ella. Pero va a ser que voy a ir mañana por ella, porque hoy a las 6 de la tarde no creo que voy a poner la aspiradora. Además que se está poniendo ya de noche. Ay, como odio el invierno por estas cosas, porque se oscurece de noche y porque hace mucho frío. ¿A que sí? Guapo. Guapo. Y guapa mi nena. Y guapo mi chico. Lo muestro, lo mami. Guapetón. Mira el arbolito, Marco. A ver, vamos a apagar la luz. Mira qué bonito. Wow. Aquí está chuli. Wow, Marco. Uy, se ve súper bonito el árbol. A este no le impresiona nada, ¿eh? Pensaba yo que iba a alucinar más, pero no os creáis, ¿eh? Wow, mira, mami. Ese es uno, sí. Toma, ¿ves las letras? Ale, 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 ale. Muy bien. Muy bien, Marco. Venga, ¿dónde está la A? Ahí está. Frumoso, el mamá. Jiminena, 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 Jiminena. Ale. Navidad, dulce Navidad, la 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 la, ho ho ho. ¡Oh, Dios! ¿Has entrado en modo salvaje? ¿Has un besito?
¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Me va pegando, chicos. Este bebé me pega. Me pega, me maltrata. Ojos, sí. ¿Cómo se llama? Está esperando que lo diga yo. Ojitos, mira. Okishori lumami. Nasuku. Shiguritza. Shurekile. Y mofletes. ¿Dónde están los mofletes? Y el pelo. ¿Y los mofletes? Mofletes. Okishori lumarko. Nasuku. Shigurita. Da un besito. ¡No! ¡No te... Está por aquí. Le escondió la cara. ¿No quieres jugar con mamá a las letras? Heidi, Heidi, mami, ya oíste. Ven, vamos. Voy a jugar sola a las letras. Y voy a poner la A. Y aquí está la B. Y la C. No, 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 deja la cámara. Llama al Yayo. ¿Aló, Yayo? No, más tarde. ¡Wow! La casita de las formas. Mira, aquí tienes una. Ahora. Cuadrado. ¡Bravo, mami! ¡Puc! Triángulo. Muy bien. Corazón. Bravo, mami. Ya chi mami un ursulet. Ah, ya mami per puerto, mami, muy bien. Da mami allá esto. Bravo. Oh, ho ho ho. Ho ho ho. Ho, ho, aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați, lângă Marco vă adunați. Bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Îndoi mami genunchii. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Vinemos chupe salón. Si ya pasa, vemos. Jolín, pichuchis, Leo viene súper tarde hoy, son ya las 10 y cuarto y no le he dado ni de comer al niño y encima tiene hambre. Y bueno, como voy a cerrar el vídeo ya, quería decir una cosita que de verdad lo siento muchísimo haberme olvidado otra vez de los saluditos. El último vídeo, es que soy malísima, de verdad, lo siento muchísimo, muchísimo. Y bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer ahora, ¿vale? La primera chica es Diana Ortiz, Gra Julia. ¿Qué ha pasado? ¿Y los huevos sorpresa? ¿Veis lo que significa hacer cosas con los niños? No te dejan hacer nada, de verdad. ¿La mami? ¿Mamá? ¿Sí? Tiene hambre. ¿La mami? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Te fomita? Sí. Os juro, me da un miedo salir a la cocina.
A ver si le engaño un poco. Marco, mira, ¿tú quieres una bola roja? ¡Oh, mira qué bonita está! ¡Mira, mami! ¡Wow! ¡Qué chuli! Ven aquí, ven, ven. Aquí, aquí. ¡Wow! Mira, tiene un arbolito verde, mira. Esto es verde. Verde, rojo. Y este es rojo. Y esto es blanco. ¿Qué es esto? Estrella. Rojos. ¿Rojos? No lo tires, ¿vale? Dale, mami. Papá. Dale, mami, se pone la loca. Papá. ¿Papó? ¿Qué es eso? Sí, dale, papó. No sé qué dice. Voy a continuar. Si es que parece que me ve sentándome en la silla y ya quiere. ¿Mamá? ¿Mamá? Jolín, encima me estoy quedando sin batería. Batería cero. Uy, ¿dónde he dejado el móvil? ¿Dónde he dejado el móvil? Aquí. A ver si me da tiempo. Continuemos. Carolina Urrutia. Cristina López. Alina. María José Rivero. María Teresa Gil Almagro. Silvana Yachachín Genovés, Carla Luciana Vicente, Rebeca Murechán, María Gómez, Elena, Yasmín Arnero, Alene de la Rosa, Ainara Vaquero Garcinuno, María Ángeles Vicente Remón, Noa García Álvarez, Marisela Rodríguez. Marisela, te mando un besito grande, grande, grande y lo siento mucho por no haberte saludado en el video anterior. Me estoy haciendo mucho lío con esto de los saluditos. La última chica es Adriana. Adriana. Y os mando un besito súper grande a todas. Muchas gracias, chicas, por ver nuestros vídeos. Gracias por comentar y por mandarnos siempre besitos, cariños, abrazos, bendiciones y todo. Todos los regreso para vosotras. Os quiero.